Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Yo soy Carlos Morillón, el decano de la facultad, y tengo que comenzar pidiendo disculpas por un error que hemos tenido, que es solamente achacable a mí. Sobre el de 10 a 12. Era el acto de apertura de curso para los de primer para los de primero. La única culpa es mía, así que aquí tenéis a quien lapidar. A mí. Queríamos estar el mayor número de miembros del equipo de canal presentes hoy aquí para que ya no fuerais poniendo cara, y por eso dijimos pues a las 10, porque a las 8 muchos de ellos tenían clase. Yo, después de esto, pues solo enormemente complacidos de ver esta sala así de llena con estudiantes de primero, así que unas palabritas de recibimiento, pero antes quiero presentar a quienes me acompañan en la mesa. Después cada uno de ellos intervendrá y dirá un poco cuáles son sus competencias, pero para que vayamos conociéndolos, a mi derecha está la profesora Teresa Calderón Quindós, que es la vicedecana de Ordenación Académica e Innovación Docente. A su derecha, la profesora Natalia Barranco, secretaria académica de la facultad. A mi izquierda, Ana Castrillo García, vicedecana de Estudiantes, quien hoy tendrá casi toda la responsabilidad de este acto. Ya después explico por qué. Y a su izquierda, don Luis Carlos San Cristóbal. Y a su izquierda, doña Teresa, jefa. Habéis ido a inscribiros y donde tenéis que ir a hacer todo lo que sea papeles administrativos de esta facultad, pues son allí y ella es la que más manda. Responderá a las preguntas que vosotros, si tenéis alguna duda o lo que sea. Bien. Vamos a dar comienzo al acto. En nombre del equipo de canal y en el de todos los que conformamos esta facultad, profesores, estudiantes y personal de administración y servicios, hayáis depositado vuestra confianza en nosotros para continuar vuestros estudios. Estad seguros de que haremos cuanto esté en nuestras manos para no defraudaros. Y os recibimos gozosos y con los brazos abiertos. Nos congratulamos de que paséis a formar parte de esta comunidad educativa que tanto significa para nosotros. En la que esperamos que os sintáis como en vuestra propia casa durante los próximos 4 años. En este vuestro primer día en la facultad, queremos que sepáis que estamos dispuestos a trabajar en vuestra formación con el objetivo de que durante los años que permanezcáis aquí, los estudios constituyan vuestra principal preocupación y, basados en que las grandes ideas son fecundas cuando a ellas se asocia un espíritu capaz de realizarlas, os invitamos desde ya al trabajo, pero también a la acción, a esa que trasciende las paredes del aula y se hace realmente significativa cuando se comparte y se proyecta. Os invitamos a convertir el conocimiento en arma para la vida. Y como el que las ideas producto de ese diálogo reflexivo, sereno y reposado adquieran vida, que se llenen de significado en ejercicios de análisis, de confrontación, de compromiso, de acción, pero sobre todo que vuestras palabras, vuestras decisiones y vuestras acciones involucren siempre la mente y el corazón. Eso será garantía de éxito. Otros, antes que vosotros, han traído este barco hasta aquí. Ahora, aquí y ahora empieza vuestro trabajo, el de conseguir el éxito de vuestro proyecto personal. Confiamos en vosotros y en vuestra capacidad para trabajar juntos en la tarea de demostrar que, incluso en estos tiempos de tormentas y borrascas, la educación sigue siendo la única salida posible para asegurar el futuro de este país.
la educación y el trabajo social, que estoy viendo que ya me debe estar mirando con malos ojos la señora coordinadora del grado. Un futuro que pasa también por el sostenimiento de los sistemas de protección social, sobre todo del sistema público de servicios sociales. Y para ello queremos invitar a aquellos que os habéis decidido por el trabajo social a que contagiéis a nuestros educadores de ese entusiasmo, de ese compromiso y de esa entrega que soléis poner en todas vuestras acciones. Si algo distingue a esta facultad es esa armonía entre la educación y el trabajo social, dos de los ámbitos en los que este país necesita que sigáis trabajando sin descanso. Sois más necesarios que nunca. Vuestras competencias y vuestras habilidades serán los mejores instrumentos para conseguir una sociedad más instruida, pero también más justa y más equitativa. Pensad que lo que resulte de estos tiempos dependerá de vosotros, de vuestra hambre de justicia social y de lo que podáis hacer como educadores y como trabajadores y trabajadoras sociales. El viaje comienza de nuevo. Decidid vosotros si navegaréis como tripulantes o como simples pasajeros. Por nuestra parte, los y las que trabajamos en esta casa y la sentimos como algo propio, estamos acostumbrados a soñar. Por eso os invitamos también a soñar un sueño nuevo, con ambición, pero también con humildad, con optimismo y con confianza en que obtendremos los mejores resultados. Si ello ocurre así, la facultad, la universidad, la sociedad y cada uno de nosotros y nosotras saldremos fortalecidos. Nada más, muchas gracias. Paso a presentar a mis compañeros de mesa. Pues esperemos. Pasa. Bueno, no pasa nada que esté Natalia primero. Ah, bueno, ahí. Que nos habíamos puesto en el orden de intervención, pero hablas tú primero, Natalia. Bueno, esto es como una gran familia, ya veis, aquí no tenéis, ya vais a ver que estas son las cosas del día a día, así son en todas partes del mundo, en todas las facultades, en todas las casas, en todos los países, en todos lados, pues aquí también. Sí que quería. Este es mi octavo año como decano de esta facultad y no quería que este último pasara sin hacerlo. Es una frase. Gané las elecciones para el decanato y decidió cómo quería afrontar esa enfermedad. Esa. Y yo hoy quiero regalárosla a todos y a todas vosotras y interpretadla como queráis, asumidla como queráis y apostad por ella, que es, será mi regalo. No siempre podemos elegir la música que la vida nos toca, pero sí podemos decidir cómo bailarla. A vosotros de ahora en adelante os tocará decidir cómo bailar con las cosas que la vida os ponga delante. Entonces, cada uno de vosotros y de vosotras que decida cómo quiere y debe hacerlo. Nada más, muchas gracias. Paso a presentaros a la profesora Natalia Barranco Izquierdo, secretaria académica de la facultad. Bueno, buenos días. En primer lugar, daros la bienvenida a esta facultad. Bueno, el año pasado yo recuerdo que, como dice el decano, conté un poco mis funciones, pero después de decirlo digo, bueno, si en realidad todo lo que he dicho tampoco es muy importante para los alumnos que vienen de primeras, ¿no? Entonces, os voy a decir un par de cosas en las que, bueno, pues mi labor puede ser importante para vosotros, ¿no? Entonces, siempre que necesitéis hacer algún tipo de actividad, algún tipo de espacio, que haréis y os animamos a que realicéis muchas actividades, ¿de acuerdo? Los espacios sí que tenéis que pedir autorización para el uso de los espacios, ¿de acuerdo? Tanto aulas o bien espacios externos, es decir, queréis utilizar el hall, queréis utilizar la zona wifi, bueno, las diferentes zonas que tenemos en la facultad, pues siempre nos vais a pedir permiso vosotros a la vicedecana de estudiantes y extensión universitaria, a Ana, a la vicedecana de ordenación académica e innovación docente, Teresa Calderón,
y a mí como secretaria académica, ¿de acuerdo? Entonces, a nosotras tres queremos hacer esto, si os da la autorización y ya está, ningún problema. Pero todo lo que hagamos en la facultad siempre contando con la autorización de, bueno, pues del equipo de canal, ¿de acuerdo? Y otra cosa son los certificados. Vosotros, bueno, acabáis de llegar, dentro de poco en un mesecito serán las elecciones, ¿no?, a delegados de aula, que os animamos a que os presentéis como delegados o delegadas de aula, ¿no? En un principio sonará a instituto, ¿no?, que yo no sé si presentarme. Bueno, pues el presentarse a delegado, aparte de ser un vínculo entre profesorado, equipo de canal y vuestros compañeros, bueno, pues también eso tiene una certificación, ¿no? Entonces yo soy la persona encargada de daros el certificado. Si pertenecéis tanto a delegado de estudiantes, diferentes comisiones o junta de facultad, como bien ha dicho el decano, esta es vuestra casa y como tal los estudiantes tienen muchísima participación en todas las actividades que se hacen en la facultad. No solamente venir aquí, recibir docencia, iros a casa y hacer las tareas. No, de eso no se trata y eso no es lo esperable, ¿no? Entonces se espera que queráis participar y que lo hagáis con gusto, porque vais a ver que vuestra presencia en todas las comisiones y en junta de facultad es muy importante y es necesaria. Entonces os animamos a que deis el paso, bueno, poco a poco. Hoy vais a recibir mucha información, os quedaréis con la mitad de lo que os vamos a decir, pero todas las ideas que vayáis teniendo, todas las dudas, preguntas, podéis acudir a cualquiera de nosotros y sobre todo a Ana Castrillo, que es la que ya ha vivido todo esto, lo tiene todo en su cabeza, sabe cómo dirigiros y a quién tenéis que preguntar. Pues me gustaría presentarme a delegado, ¿qué tengo que hacer? ¿Quiero pertenecer a junta? ¿Cómo lo debo hacer? Entonces todo ese tipo de cosas, pues no dudéis nunca en preguntar, porque ninguna pregunta sobra, ¿de acuerdo? Lo que sobra siempre son las dudas con las que nos quedamos, ¿de acuerdo? Pues nada más, simplemente daros la bienvenida y para lo que necesitéis tenéis el apoyo de todo el equipo y yo hablo por mí, por mi parte. Bienvenidos. Bien, gracias, Natalia. Pues ahora interviene la profesora Teresa Calderón Quindó, vicedecana de Ordenación Académica e Innovación Docente. Hola, buenos días. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos los estudiantes que comenzáis el curso 2019-2020. Voy a felicitar a los que habéis venido a las 8, que son unos poquitos, pero habéis hecho el esfuerzo, entonces yo creo que habéis empezado como en pie. Pero bueno, en general a todos. Mis funciones en esta facultad son fundamentalmente las mismas que realizaría un jefe de estudios en un instituto. Entonces, en principio, cuanto menos nos veamos, pues mejor, es buena señal. Quiere decir que la actividad académica está discurriendo con normalidad. Yo soy la encargada de asegurarme de que en coordinación con los departamentos y con las coordinaciones de grado, pues todo funcione, toda la actividad académica funcione como tiene que funcionar. Suelen ocurrir cosas, ¿no? Pues es normal, porque estamos trabajando con seres humanos y los seres humanos pues nos equivocamos, tenemos deslices o simplemente pues surgen cosas en nuestra vida que hacen que la situación que habíamos planificado pues se modifique. Entonces, en ese caso, hay unas pautas que hay que seguir. Es importante que elijáis un buen representante de grupo, porque ese representante va a ser el vínculo entre vosotros y los departamentos, el decanato o cualquier órgano en el que queráis participar, ¿vale? Entonces, ese representante lo primero que tendría que hacer siempre es hablar con el profesor o la profesora. No me gustaría que llegaran quejas o dificultades o problemas a decanato sin que antes haya pasado esto por el profesor o la profesora implicada. Es muy importante que siempre deis ese paso primero. Si no llegáis a un acuerdo, el siguiente paso siempre es departamentos, ¿vale? Entonces, el departamento tiene que saber lo que está ocurriendo. Tenéis que conseguir negociar, llegar a una situación en la que todos estéis contentos y de acuerdo. Y luego ya a partir de ahí es cuando las situaciones deberían llegar a decanato y a las coordinaciones de grado. Podéis contar con Ana Castillo, que en principio suele ser la primera interlocutora, pero conmigo también, pues, porque soy la persona encargada de que las cosas funcionen. Entonces, nunca os quedéis con alguna situación, no necesariamente tiene que ser incluso una situación de grupo, sino que puede ser una situación personal. Algo que esté ocurriendo en el aula, que también puede pasar, algo que esté ocurriendo en el aula que os haga sentir incómodos.
hablando con el decanato y vamos a ver, hablando primero con el profesorado, si es el que está implicado, ¿vale?, con el departamento y con el decanato. Y lo que queremos es que vuestra actividad académica sea satisfactoria y que disfrutéis con vuestro trabajo aquí en la facultad, porque habéis elegido, yo creo que, unos grados preciosos, unas carreras profesionales preciosas que os van a satisfacer durante toda vuestra vida. Y me gustaría que comenzarais bien desde primero, que no os dejarais nada por el camino, que aprovecharais todas las oportunidades que tenéis, que ya os explicará el vicedecano de Relaciones Internacionales, os dará más explicaciones al respecto. Las oportunidades que vais a tener son muchas. Y entonces, no me gustaría que porque os sintáis incómodos en el aula, no las estéis aprovechando. Y bueno, yo creo que básicamente esto que os querría decir. Sí que me gustaría puntualizar, me dijo Carlos que lo dijera, explicaros lo que es el crédito STS, ¿verdad? Ah, bueno. Sí, vale. Te libra de eso. Vale. Sí, está en la diapositiva. Pues entonces luego... Vale. Vale, pues entonces cuando ya tome la palabra Ana, si es necesario, doy alguna aclaración. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias, Teresa. El señor que se acaba de incorporar ahí a la derecha es el profesor Rogelio Gómez García, vicedecano de Practicum y de Calidad. Debo decir que Rogelio viene todos los días desde León por la mañana y se marcha por la tarde, así que está justificado. Supongo que algún problema habrá tenido, porque si no habría estado aquí muy tempranito, pero lo de los trenes ya sabéis cómo es, entonces se está incorporando ahora a la mesa. Le damos la bienvenida. Rogelio, cuando quieras. Bueno, pues buenos días y disculpar el llegar en estos momentos. Es verdad que normalmente suelo llegar antes, pero hoy por diferentes motivos pues no he podido llegar hasta este momento. Simplemente felicitaros por haber elegido esta casa, daros la enhorabuena por estar aquí con este aula tan lleno, y bueno, pues simplemente también señalar un poco la temática que yo trato de abordar, que es una temática que seguramente hasta que no estéis en tercero y en cuarto no optaréis a ello, porque es el practicum y lo que sería también el tema del trabajo de fin de grado. Entonces, bueno, pues simplemente felicitaros y daros la enhorabuena de nuevo por haber elegido esta casa para la construcción de vuestro futuro, de vuestros estudios. Muchas gracias. Gracias, Rogelio. El profesor Luis Carlos San Cristóbal, vicedecano de Investigación y Relaciones Internacionales. Muy bien, buenos días. Me sumo a las sinceras enhorabuenas de vuestra elección por estar en esta casa, por haber elegido los estudios de Educación y Trabajo Social, y Educación Social, por supuesto, y desearos que vuestro paso por la universidad sea real, y que también la universidad pase por vosotros, no que vengáis por aquí de pasada y hayáis acabado cuarto y decir, ¿y qué fue de aquello? Dice, no lo sé, me lo pasé bien. La estancia en esta facultad tiene que ser un tránsito, bueno, pues lleno de emoción, lleno de ilusión, ¿eh? Porque habéis elegido unas carreras que implican mucho a la persona. Y como la actividad no se queda en esta casa, os voy a hablar de lo que yo me dedico, que es a mandaros fuera de esta casa. Es decir, yo cada año que consigo enviar fuera de Valladolid a 50, 60, 70 personas, encantado, para que esos huecos que quedan vengan 50, 60, 70 personas de otros países a ocupar el espacio. Cada año es mayor el número de estudiantes que se van al extranjero. Habéis oído hablar del programa Erasmus. Todo el mundo tiene ilusión por irse, intercambiar, ir a otros países, conocer las culturas. Y ya desde hoy os animo a que esto pueda formar parte de vuestro currículum. Las cosas se hacen con tiempo. Tenemos tiempo para hacer las cosas. Empezando desde ya, porque tenemos una amplia oferta, más de 70 destinos de universidades en todo el mundo, principalmente europeas, pero también en América y en África y en Asia, a países donde hace 4 días ni nos imaginábamos que pudiéramos ir, hoy están cerca y tenemos esa oportunidad, y lo que debo hacer es invitaros a que abráis fronteras. En esta casa construís un conocimiento, pero que no se quede aquí, que vaya más allá. Entonces, aunque ahora
muy pronto, porque hasta segundo no se puede solicitar las becas de movilidad. Será en segundo para tercero y en tercero para cuarto la posibilidad de cursar estudios en otro país durante medio año o durante un año completo. A la vez deciros que hay alguien que dice: yo quiero ir a Erasmus pero no quiero ir a estudiar, me gustaría ir a hacer prácticas nada más, en verano. Hacer prácticas en cualquier momento, en cualquier país de la Unión Europea y fuera de la Unión Europea, pues todo esto que se llama Erasmus prácticas, cabe la posibilidad de que tengáis acceso a esta movilidad. La Universidad de Valladolid lleva muchos años, es pionera, es una de las universidades europeas que más estudiantes mueve y que ha demostrado una alta eficiencia, eficacia y calidad en los procesos de movilidad estudiantil y también del profesorado, porque también el profesorado nos movemos o vienen de otros países. Deciros que una de las cuestiones importantísimas al hablar de otros países es una segunda lengua. Yo os aviso, no sé si aquí está el B2 ya, que viene de serie, creo que no. Pero sí que me gustaría, y ya os animo desde hoy, que no lo dejéis a la víspera de obtener el título, que al acabar la carrera, además de ese título universitario, tengáis el B2 de al menos una segunda lengua. Y si es de dos, mucho mejor, ¿eh? Entonces, porque esto os abrirá posibilidades, tanto en el mundo laboral como en el mundo personal, la vida colectiva, puesto que nunca sabréis cuándo vais a tener en clase a una persona que viene de otro país y solo habla otro idioma. No me refiero a ninguno en concreto, aunque el inglés, porque es así, es el idioma, el segundo idioma en principio para nosotros. Bueno, pues animaros a que esto sea un leitmotiv y una posibilidad de decir: me gustaría irme fuera. Ya, pero es que esto del idioma, me lo han dicho hace media hora, es que lo del idioma, ya empezamos. Por favor, estéis a tiempo. Cursad segunda lengua, como sea. En verano, en invierno, en otoño, en primavera, pero cursadlo. Que al acabar la carrera, el B2 esté formando parte de vuestro currículum. Y también algo que animo, aunque quizá en primero es un poco precipitado, que es el tema de la investigación. La investigación en el aula, la investigación en la innovación. Vincularos a proyectos, animaros a pensar de forma creativa, a buscar innovación. Y bueno, pues aun cuando la investigación os quede ahora mismo un poquito lejana, no deja de ser la figura del educador, la persona que trabaja con personas, una persona que desarrolla innovación. Y la investigación está debajo, por lo tanto, que esa actitud, esa disposición también pueda formar parte de vosotros. Reitero la enhorabuena por la elección de los estudios de esta facultad y mi mayor deseo de éxito para todo lo que se os pone delante. Gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, y a mi lado está Ana Castrillo García, vicedecana de Estudiantes y Extensión Universitaria, además muy recientemente nombrada, así que es su primer acto, digamos, oficial o académico de esta naturaleza. A pesar de... Ana, además de ser miembro del equipo de Canal, vicedecana de Estudiantes y de Extensión Universitaria, es una estudiante de cuarto. Ella habla de lo importante que son para nosotros los estudiantes. Hemos incorporado a uno de nuestros estudiantes como vicedecana y además habla también de las posibilidades de influir en las decisiones que se toman en esta facultad. Como vais a ver, Ana os va a tratar de explicar desde su perspectiva, porque lo ha vivido, porque lo está viviendo todavía, pues va a tratar de explicaros lo que ella considera que es lo más sustancial para vosotros. Si después quedan algunas dudas, algunas preguntas, pues todos estamos aquí para responderlas y para tratar de ayudaros, pero Ana va a tratar de dar una pequeña dosis de lo que quizás nosotros, si intentamos hacerlo nosotros, pues lo hacemos más complejo o mucho más difícil. Así que os dejo con Ana para que... Bueno, yo soy Ana, soy la vicedecana de estudiantes de la facultad y básicamente yo me dedico a velar por los derechos, los deberes de todos los de todos los y las estudiantes, aparte de organizar actividades, etcétera. A ver, aquí a los estudiantes participamos en todo. Lo vais a ver que estamos todo el día organizando actividades, que necesitamos la participación y por eso es tan importante lo que comentaba Natalia de presentarse a delegado de curso.
No es una tontería, al final contamos, se cuenta con nosotros, se nos escucha. Yo ahora mismo aquí soy un nexo entre el resto de estudiantes y el decanato, ¿de acuerdo? Entonces, nada, es deciros que por favor que participéis, que estamos aquí todos para todo lo que necesitéis, que se nos escucha, que participamos en todo. Entonces, es eso, es empezar todos juntos, daros la enhorabuena por estar aquí, la bienvenida y nada, empezar a presentar la facultad un poco así por encima. Pues vamos allá. Bueno, este es el decanato, está, según salís, a la izquierda, al fondo y luego a la derecha. Es un sitio cercano, no es lo típico de que dices, oh, el despacho de director, yo ahí no me acerco. Yo lo digo por experiencia, porque yo entré aquí y yo tenía vuestras mismas caras, en plan de, Dios mío, ¿qué hago aquí? ¿Quién es esta gente y qué me está contando? Y no me acerqué a decanato pues hasta que no necesité algo así urgente y me daba miedo. Miedo ninguno, o sea, estamos para todo lo que necesitéis y creo que hablo por todos de que cualquier cosa que necesitéis, acercaros, nos vamos a morder, no mordemos. Y si no... Todavía. De momento. Y si no, si os da miedo que mordamos, nos podéis encontrar por ahí sueltos, sí, bueno. Nos podéis encontrar por ahí. Si os resulta más cercano hablar conmigo... Ando por las aulas, en la cafetería, me vais a encontrar en cualquier sitio. Es simplemente preguntar, ¿dónde está Ana? Y ya está. Y yo os echo una mano en todo lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Pero que os acerquéis aquí al decanato porque de verdad es un sitio para vosotros. Igual que toda la facultad. Que no cueste, que no dé miedo, ¿vale? Bueno, y estos son los grados que se cursan aquí en la facultad. Tenemos el grado de Educación Social... cuyo coordinador es don Vicente Matías Portilla, que no está, ¿no? No, no, suele estar. Vale. El grado de Trabajo Social, cuya coordinadora es Jezabel Lucas. ¿Quiere intervenir? Ahí, sí, yo creo que le damos el micrófono un minuto a Jezabel para que salude. Para que ya le pongáis cara a la coordinadora a los de Trabajo Social. ¿Se le enciende? Sí. Hola, nada, pues al igual que mis compañeros y compañeras del decanato, daros la bienvenida, evidentemente, a todas las personas que estáis aquí y especialmente a aquellas que vais a cursar este año Trabajo Social. Un pequeño inciso que siempre decimos también estos días es que hay un pequeño documental que a lo mejor conocéis que se llama El Mundo en Miniatura, que dice que si redujésemos toda la población del mundo a 100 personas solamente, una iría a la universidad. Entonces, sentíos privilegiadas, privilegiados y encantadas y encantados de estar aquí. Nos encanta veros. Gracias por elegirnos. Gracias, Isabel. Bueno, también el gran... que tampoco se encuentra aquí. Y el grado de Educación Primaria, cuya coordinadora es Inmaculada Calleja Largo. Tampoco está, ¿no? Está en clase. No, están en clase los profesores. Vale. Están en clase. Ah, sí, que en cada uno de los grados hay un comité y en estos comités nosotros formamos parte como representación estudiantil, ¿de acuerdo? Es más, yo misma he sido representante de estudiantes en el Comité de Educación Infantil. Todo nos lo preguntan a nosotros. Porque date cuenta de que al final eres tú quien vive en las aulas, quien vive el práctico, quien tiene algún problema, se lo tiene que transmitir a su comité. Entonces, que podéis participar en los comités. El negociado está acá, Teresa Valverde, que si quiere decir algo. ¿Le damos la palabra a Teresa? Bueno, bienvenidos. En el negociado somos 6 personas. Estamos a vuestra disposición. Nosotros somos quien nos encargamos de todos los trámites administrativos referidos a desde vuestra matrícula hasta que salís con el título ya debajo del brazo. Y simplemente quería recordaros alguna cosilla. Los que os habéis matriculado y habéis puesto que solicitabais beca, ya podéis solicitarla entrando en la página del Ministerio. Los que estáis esperando que os admitan a otra titulación, tenéis que confirmar, me parece que hoy es el último día para confirmar que queréis seguir en las listas de espera. Tenéis que entrar en la aplicación de preinscripción y confirmarlo. Los que no os hayáis hecho todavía el carnet de estudiante,
tenéis que pasaros por la Escuela de Telecomunicaciones e Informática, que hay unas personas del Banco de Santander que os lo van a hacer. Y otra cosa muy importante, no sé si a lo mejor luego Ana os lo va a decir, del correo electrónico. Luego. Vale, pues entonces ya si nos lo cuenta Ana. Gracias, Teresa. Bueno, el calendario académico, como os lo voy a contar, y yo esto me lo sé, si queréis hacerle una foto, no hay problemas, ¿de acuerdo? A ver, el periodo electivo del primer cuatrimestre es del día 9 de septiembre, ayer, pero fue fiesta, al 7 de febrero. En el primer cuatrimestre tenemos dos cierres de actas, el del 23 de enero y el del 11 de febrero, que básicamente es cuando ya se cierra todas las notas de los exámenes del primer cuatrimestre, primera convocatoria, y primer cuatrimestre, segunda convocatoria. El segundo cuatrimestre comienza el día 10 de febrero y es hasta el 31 de julio. Los cierres de actas los tenemos el 18 de junio y el 7 de julio. Para TFG hay otro cierre de actas, pero creo que ahora mismo como que no os interesa mucho. Algo que imagino que os interese son las vacaciones de Navidad, que son del 23 de diciembre al 7 de enero, y la fiesta de la facultad, que es el día 24 de abril del año que viene. ¿Y tenéis la foto? Ese día la facultad permanecerá cerrada. Que eso está bien. Así que ya lo podéis apuntar ahí, que se lo tenéis libre ese día. Ah, bueno, vamos a hacer esto. Sí. Vale. Bueno, os voy a explicar lo que son los créditos ECTS. Vais a ver que constantemente estamos hablando de 6 ECTS, 3 ECTS. No, es que es eso, ¿no? El ECTS es una medida del trabajo del estudiante y se creó para que los estudiantes de cualquier país de la Unión Europea pudieran moverse de unos países a otros y se reconociera esta carga de trabajo. ¿Cómo se mide esto? ¿Qué significa? Pues significa que tenéis unas horas presenciales, que son 60 horas presenciales, 35 de teoría y 25 de prácticas, en el caso de asignaturas de 6 ECTS, que es lo normal, aunque hay algunas de 9 y otras de 4,5, pero vamos a ir a los 6, que es lo habitual. Y luego, otras horas que son más, ¿vale?, que son 90 horas de trabajo personal o trabajo en grupo fuera del aula. Entonces, lo que es importante es que no penséis que una vez que estéis en clase, termináis vuestras horas de clase, os vais a casa y se acabó. Después, tenéis que aprovechar los momentos en los que no tenéis actividad presencial. Es decir, vais a ver que en las asignaturas tenéis un grupo grande, en general, puede ser que en algún un grupo no, los grupos pequeñitos puede ser que no, pero en general tenéis un grupo grande de teoría y dos grupos de laboratorio o de prácticas, ¿vale? O dos o tres. La teoría la vais a impartir todos juntos en el mismo aula a la vez. Pero cuando veis en el horario que tenéis laboratorio o tenéis práctica, digo laboratorio o práctica porque dependiendo de la asignatura se llama de una manera o de otra, pero no significa nada especialmente. Por ejemplo, imaginaos que aparece P1, quiere decir grupo de prácticas 1. Entonces, el grupo de prácticas 2 en esa hora no está en clase o en esa sesión no está en clase. Pero no quiere decir que pueda estar en su casa sin hacer absolutamente nada. Igual en su casa sí, pero trabajando, porque esas 100 horas de 90 horas de trabajo fuera del aula se tienen que aprovechar. Entonces, lo que sí que quiero es que optimicéis los momentos en los que estáis en la facultad, que aprovechéis los espacios que tenemos también, porque tenemos, os lo puede indicar Natalia mejor, tenemos espacios para que utilicéis libres, la zona de la biblioteca, la zona wifi que llamamos, que luego os va a explicar Ana, que utilicéis esos espacios para trabajar en grupos y poder aprovechar el rato que estáis aquí, ¿vale? Entonces, pensad que son 6 créditos, 60 horas presenciales, 90 horas no presenciales, pero que también son del trabajo del estudiante. Y dependiendo de la asignatura, pues significará realizar unas cosas u otras, ¿vale? Yo creo que con esto es suficiente, ¿verdad? Yo creo que sí. Si no, luego que nos pregunten. Vale. La representación estudiantil se subdivide en varios apartados. Primero, tenemos la delegación de estudiantes, que está en la primera planta, en el aula 112. La delegación de estudiantes, pues sus miembros son el delegado o delegada de centro, el subdelegado o subdelegada de centro, hay un secretario o secretaria, los vocales de cada grado y varias comisiones.
estos últimos años la comisión más activa ha sido la Comisión de Igualdad. Todos los delegados de curso pasan a formar parte de la delegación de estudiantes. Aparte, cualquier estudiante que quiera participar también puede. Organizamos actividades, echa una mano en todo lo que se necesite. ¿Qué hay que hacer? ¿Una queja? Da cosa lo de yo me quejo así personalmente con mi nombre y mi cara y que me vea el profesor y no apruebe mi vida, que es lo que se piensa. La delegación de estudiantes da la cara, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo tengáis en cuenta, si queréis participar, si queréis venir, si tenéis algún problema, si necesitáis alguna cosa, la delegación de estudiantes está ahí para todos, ¿de acuerdo? Aparte están los representantes del grupo, los delegados, que aquí se reconocen créditos, que son los ECTS. La representación en junta de facultad, la representación estudiantil en los departamentos. Hay diferentes departamentos en la facultad que no suelen participar, no suele haber muchos estudiantes en los departamentos. Entonces, si podéis, es otro sitio donde nosotros podemos tener voz. Vamos a intentar llenar el máximo número de departamentos de estudiantes. También tenemos la representación en comités de titulación, que es lo que os he comentado antes, y en la delegación de estudiantes. Las becas. Pues, que básicamente, esto es lo que os había comentado Teresa. De las becas, tenéis diferentes becas, la del Ministerio, las de la Junta, las de la UBA, las de Emergencia Social y las becas deportivas. Ahí podéis pedirlas, solicitarlas o buscarlas en la página web de la universidad. Si quieres comentar algo más de las becas tú. Simplemente era que estaba abierto el plazo para que los que habían marcado como becarios MEC se lo pidieran. Esa es buena, la de la foto, ¿eh? Las becas de movilidad, que es de lo que ha estado hablando antes Luis, que tenemos el Erasmus, la beca SICUE, que igual se ha oído hablar un poquito menos de ella, que básicamente es irse a estudiar a otra universidad de España. La Amity, que es en Estados Unidos, y el programa PACID, que son unas prácticas de cooperación al desarrollo. Yo conozco gente que ha estado en África y en América Latina con estas. En verano suele irse la gente, así que animar a que en cuanto podáis pues participéis en alguna de ellas. Poco a poco, en cualquier caso, desde la misma delegación o la misma ANA, pues os va dando información, porque ahora de repente pues tenemos todas esas becas, no nos enteramos muy bien, pero no os preocupéis porque a lo largo de los días pues vais a ir teniendo información sobre cada una de ellas, y si no, en delegación pues os pueden informar sobre eso. Bueno, a ver, la coreografía yo creo que la habéis visto nada más entrar. Importante que tengáis que saber de aquí, algunos profesores os dejan apuntes en reprografía. Entonces, son adorables, sinceramente. Tú llegas, les dices, hola, ¿qué hay de educación primaria de esta asignatura? Y te sacan la carpeta y te dicen, pues mira, te ha dejado todo esto, te lo fotocopio. O vienes a recogerlo después. Corred, porque se suelen hacer unas colas impresionantes. Entonces, yo suelo dejarlo encargado y ya me asomaré a por ello, para que lo sepáis. En consejería, a algunos y algunas ya os he visto ahí porque faltaban profesores o porque no sabíais a qué hora era esto, que ha sido el fallito que ha habido. Vale, con el carnet de la UBA, el que tenéis que ir a hacer a Teleco, aquí en consejería podéis pedir cosas. Cosas que parecen una tontería, pero que son necesarias, como un alargador. Que tú llegas a clase, te pones en la otra punta, dices, ay, qué bien, qué a gusto estoy yo aquí, pero no tienes enchufe y estás con el portátil, cogiendo apuntes o haciendo lo que quieras, ¿sabes? Pero no tienes. Que si necesitas tijeras, que si necesitas calculadora, todo, tú das el carnet de la UBA o el DNI. Yo suelo dar el carnet de la UBA porque en el DNI no solemos salir bien ninguno. Entonces, tú das el carnet de la UBA. Poneros buena cara ese el día que os lo hagáis, de verdad. Das el carnet de la UBA y te prestan cosas. Aparte, los objetos perdidos, que nadie lo reclama, pero que están ahí por si, porque es que hay gente en cuarto que todavía no sabe que si pierde una cosa tiene que ir a buscarla ahí. Entonces yo os lo dejo caer, ¿de acuerdo? Así que ahí lo tenéis para buscarlo. La cafetería, ahí tengo que decirlo, ¿vais a echar horas? Una detrás de otra. La sala de trabajo se pone hasta arriba. Dices, ¿qué hago? Pues me voy a la cafetería a hacer los trabajos. En la esquina tenéis un enchufe. Ahí es donde podéis meter a cargar el ordenador, porque la sala de trabajo imposible. Dices, aquí ya no puedo hacer un trabajo. En la sala de estudio no puedes hablar. Pues ¿a dónde me voy? A cafetería, que encima me tomo un café.
Entonces yo os lo dejo caer. Una cosa importante, en la cafetería, por favor, se come de la cafetería. Tenemos un comedor, que ahora os enseño la foto y os digo dónde está. Pero es que la gente se suele llevar los tupper y no suele hacerles mucha gracia, ¿de acuerdo? Yo os lo comento. Estas son las salas. Esta, la sala esta de aquí, es la sala de trabajo. Según salís, a la derecha, vais para el fondo y tenéis la sala de trabajo y la sala de estudio. En la sala de estudio no puede haber una voz. ¿Por qué? Porque os echan. Y os echan de mala gana, ¿de acuerdo? Y luego, la sala de trabajo. En esa sala es donde básicamente se hacen todos los trabajos en grupo. Ahí no os quejéis porque va a haber gente dando martillazos, dando voces con el metal o notas. Va a haber de todo, de todo. Vais a estar todo el día trabajando en grupo, entonces esa sala la vais a explotar bastante. Aparte, en la parte de arriba, según subís en la primera planta, tenéis otra zona de trabajo, ahí dar un poquito de menos voces porque se suele escuchar desde las aulas, donde hay también unos ordenadores, por si necesitáis hacer alguna cosa a última hora, no tenéis un portátil o cualquier historia de esas. Otras salas, la sala de informática, que además en las salas de informática se suelen dar TIC, se suele subir para hacer las encuestas docentes. Por favor, hay que participar en la encuesta docente, que de verdad, se ve lo que salen en las encuestas docentes. Si no estáis satisfechos con un profesor, si un profesor es maravilloso, una fantasía, por favor, ponedlo en las encuestas docentes, participad en ellas. Es que luego no participa nadie. De verdad, y nos toca ir por las aulas buscando gente para que las hagan, que es importante. ¿Y el laboratorio de idiomas? El laboratorio de imagen y sonido. Tenemos un laboratorio de imagen y sonido que nadie sabe que está. En cuarto, nadie sabe que está. Tenemos un croma. Tenéis a vuestra disponibilidad, ¿cuántas eran? 3 cámaras de vídeo, que se las podéis pedir, que Álvaro no os pone ningún problema. Es más, Álvaro está todo el día diciéndome, Ana, comenta que hay esto, que yo les presto unas cámaras, que pueden venir aquí a grabar, que yo les grabo. Vais a decir, ¿para qué me van a grabar? Os van a pedir hacer vídeos. Os lo van a pedir, yo os aviso ahora. Hacer entrevistas, esto, lo otro. Tenéis un croma. Álvaro os echa una mano en todo lo que necesitéis. Entonces, es pedirlo, decir, oye, necesito el laboratorio de imagen, hablar con Álvaro y él os lo deja. Y las cámaras, igual. O sea, está a la disponibilidad de todos los estudiantes, ¿de acuerdo? El comedor. Aquí, también, corriendo, según salgáis de clase, si tenéis que comer en la facultad, los primeros, porque la cola de reprografía también está en el microondas, ¿vale? Es verdad, o sea, no estoy diciendo ninguna mentira. Si vienes a comer con tupper, por favor, come ahí, porque es un poquito de mal gusto lo de, oye, pues me planto con el tupper en la cafetería y aquí, pues el resto que quieren comer de cafetería, que coman en el pasillo, ¿sabes? Entonces, que lo tenéis a vuestra disponibilidad, que está siempre abierto. Y que entre horas también podéis hacer los trabajos ahí, ¿eh? Ay, aparte, una cosa del comedor, no se puede comer en las aulas. Ay. Que es un recordatorio así, que nadie suele tenerlo en cuenta, pero es que no se puede comer en las aulas. Entonces, si os apetece comer entre horas y esas cosas, os bajáis al comedor, salís a la cafetería, fuera, si no hace mucho frío. Pero que lo tenéis ahí, que en las aulas no, porque luego se encuentran ahí la típica bolsa de jumpers en la mesa y tú dices, qué asco. Sí, así que al comedor, por favor. Y por favor, en el comedor, una observación simplemente, recoged, ahí no hay nadie que esté recogiendo. Vosotros lleváis vuestras cuestiones, vuestro tupper, lo que sea, coméis, que para eso se ha puesto ese comedor, pero luego dejadlo recogido porque tiene que venir otra persona también a esa misma mesa que vosotros habéis utilizado. El gimnasio es nuestro, es la gimnasia de la facultad, ahí vais a echar bastantes horas con algunas asignaturas. Aparte, también se puede pedir disponibilidad del gimnasio para realizar actividades, ¿no? Sí. Entonces, que sepáis que está a vuestra disponibilidad y que le tenemos aquí, que según sales de la cafetería está ahí, ¿de acuerdo? Bueno, esta es una imagen, pues desde estas aulas, sí, del campus. Al fondo, así, para el fondo, estos edificios blancos. Está la biblioteca, ¿de acuerdo? Que ahora os comentaré un poquito de ella. Lo que os había comentado de que los estudiantes participamos, pues participamos de verdad y organizamos estas cosas. Hay concursos, el concurso de cortometraje, el de microrelatos, el de tweets también. ¿Microrelatos por Twitter? Participad, tienen compensación económica, no participa nadie, muchos años se queda sin dar esa compensación. Yo he participado un año y me parece que
salimos dos relatos y me lo llevé yo o algo de eso. De verdad, que no cuesta nada, que hay asignaturas en las que os mandan a hacer los cortos, presentad esos cortos, que alguno saldrá y encima lleváis esa compensación económica. Este año, por ejemplo, también tuvimos una exposición sobre mujeres en el Agora Fates. Vino la protectora de animales Scooby, que trajeron una perrita que al final conseguimos que una alumna de aquí de la facultad la adoptase. Y también tenemos otras actividades de charlas y conferencias que si te apuntas suele haber créditos en algunas de ellas. Entonces, que conviene. El Agora Fates es la semana cultural de la facultad. Es una semana en la que, por favor, participad. Hay charlas, hay conciertos, ha sido con lo que trajimos a la protectora de animales, se dan charlas sobre oposiciones, entonces, qué menos que participar. Al final es algo que se organiza desde la delegación, que es para nosotros. Vienen, este año ha venido el rugby, que estuvimos jugando al rugby con ellos allí fuera, entonces, es algo en lo que podéis participar y que os da una formación a mayores de la que se os está dando en las clases. Parece una tontería y dices, yo no voy a perder el tiempo en quedarme en la facultad un par de horas más, pero de verdad, que ese hermanamiento, que conoces gente que no conocerías de otra forma, entonces participad en ello. Si tenéis alguna idea, si cantáis, si bailáis, si hacéis malabares, si sois mimos, me da igual lo que seáis, me lo decís, os meto en el Ágora, que os apetece estar dando palmas y haciendo volteretas también, que os metemos, que hay un hueco, que no pasa nada, ¿de acuerdo? Pero por favor, que participéis, ya viéndolo, ya estando, como siendo artífices de alguna de las cosas que se ofrecen. Y el voluntariado, tenemos distintos voluntariados, también con créditos. Yo he hecho voluntariado, por ejemplo, dando clases a niños gitanos. Es una experiencia muy enriquecedora. Entonces, aparte de, me van a dar un crédito y medio por hacer X voluntariado. El crédito y medio al final te acaba dando igual. La formación que tienes, lo que adquieres después, es muy importante. Dices, voy a perder el tiempo. No, no pierdes el tiempo. Estás ganando muchísimo. Luego llegas a las prácticas y dices, yo en mi caso, llegué a las prácticas y dije, buah, 25 niños, a mí esto, después de haber estado con 10 gitanos, no me afecta. Y a mí me lo dijeron mis profesoras. Yo tenía ya esa práctica de que había estado con ellos y fue algo, yo creo, más enriquecedor para mí que para ellos. Entonces, que participéis, que todo esto se cuelga, se pone ahí a la entrada, vais a tener mi tablón donde yo os voy a poner todos los carteles del voluntariado, de las actividades. Participad, porque aparte de daros créditos, os dan muchísimo más y yo estoy más que agradecida con esa experiencia y es de las que más orgullosa me siento. A ver, vamos con el campus, que es como en el instituto también tenéis una especie de campus virtual donde subían las notas, las asignaturas, los deberes y esas cosas. Vale, os metéis en la página web de la universidad y ahí arriba, donde pone campus virtual, dais. Y es donde os sale la pantalla esa. El nombre de usuario es E minúscula, vuestro número de DNI y luego la contraseña que se os haya asignado. Es precedido de una I. Y la letra en minúscula. Sí, la letra en minúscula. A ver, es fácil de usar. Os salen las ¿cuántas? 5 asignaturas que tenéis. En ellas los profesores os van subiendo las tareas que tenéis, que además os las ponen en notificaciones. Os llegan los mensajes que se os envían al correo de la UBA. Os suben los apuntes, presentaciones. Lo tenéis todo ahí, ¿de acuerdo? Es fácil de acceder, entonces simplemente es eso, o ponéis campus virtual directamente, campus virtual UBA, en el buscador, o os metéis en la página web de la universidad y dais al campus, y ya sale, ¿de acuerdo? ¿Una contraseña? ¿Se acuerda lo de la E delante? Sí, la E minúscula, adelante. ¿La contraseña? El correo de la universidad es importante porque todo el contacto que tengáis con el profesorado mediante el correo tiene que ser por el correo de la UBA, ¿de acuerdo? Entonces, es el mismo usuario y la misma contraseña, la E minúscula con vuestro número de DNI y la contraseña que tenéis. Llega información de charlas, llega información de voluntariado, llega información de todo al correo. Yo misma os paso información, la secretaria también, el decano también, entonces os va a llegar todo. Muchos profesores también. Os llega que ha subido fulanito de tal las notas de esta asignatura y que tenéis la revisión a tal hora. Entonces, que lo miréis. Aparte,
por favor, utilizadlo. Yo tengo compañeros que han enviado los correos desde el Gmail y les han reportado directamente como spam al profesor. Entonces, al profesor jamás le llegó ese correo, jamás le prestó atención y tiene un suspenso bastante grande. Por eso os lo digo, que le utilicéis, que sepáis utilizarle, ¿de acuerdo? El EduROAM es el wifi que hay en las universidades. Entonces, esto lo tenéis que buscar en esta dirección y dais a wifi EduROAM y os sale para descargar. Depende del ordenador que tengáis, si es Mac es otro enlace y depende de la versión que tengáis. Entonces, ahí eso os lo descargáis y con vuestro usuario de la universidad y vuestra contraseña ya tenéis conexión a EduROAM, que es además para todos los campos universitarios. Y una cosa importante, porque luego hay quejas, conectad solamente un dispositivo, porque luego llegas con la tablet, el portátil, el móvil. Así, 60 personas en una clase. Vale, en una clase 60, vale, pero es que está toda la universidad con tres dispositivos. Entonces, como comprenderéis, luego hay quejas. Es que no hay wifi en esta zona, es que no me llega, es que no puedo hacer nada en clase, es que nos han pedido subir esta práctica y no puedo subirla porque no hay wifi. Intentamos conectar solamente un dispositivo cada uno para que haya wifi para todo el mundo, ¿de acuerdo? A ver, tenemos la página web de la universidad. La contraseña, que no sepan la contraseña. Que la soliciten, coméntaselos. A ver, los que no sepáis vuestra contraseña, tenéis que enviar un correo a soporte@uva.es y en el correo adjuntáis una copia escaneada de vuestro DNI. Y entonces les pedís la contraseña. Y con esa contraseña que os mandan la podéis cambiar porque va a ser una contraseña que para memorizarla va a ser horroroso. Entonces entráis en mi portal y ahí en mi portal os sale, entráis en común y os sale la ficha vuestra y con el correo electrónico que tenéis y cómo podéis redirigir ese correo electrónico a uno vuestro de Hotmail, de Gmail, el que tengáis. Y también podéis desde ahí cambiar la contraseña. Atrás un momento. Estas son las páginas web las que más vais a utilizar, la de la Universidad de Valladolid y la de la FAIS. En la de la facultad tenéis una pestañita, está aquí en este lateral, hay una pestañita donde pone grados. Y ahí te sale grado de educación infantil, primaria, trabajo social, educación social. Dais a ellos, tenéis todos los horarios, tenéis la distribución de aulas, las guías didácticas, es importante. Cuando os metéis en la guía didáctica os sale vuestra asignatura y en un lateral os sale para dos enlaces, depende del año, además este año 19-20. Vale, ahí podéis meteros en el correo de los profesores. En plan decir, esta asignatura me la da fulanito de tal y su correo es este. Parece una tontería, pero luego los grupos de WhatsApp de clase, cada 5 minutos alguien está pidiendo el correo del mismo profesor. Y está ahí. O sea, que no es difícil llegar a ello, que solamente miráis en las guías y ya lo tenéis, ¿de acuerdo? Aparte de los horarios, la distribución de aulas que está puesta fuera, pero por si alguien quiere buscarla, la tiene ahí. Tenéis también los horarios de los exámenes, del primer y del segundo cuatrimestre. Todas las novedades, cuándo salen los periodos de prácticas, cuándo se resuelven los turnos cero. Todo salen novedades en la página principal de la facultad. Y las redes sociales, la de la universidad y la de la FAIS, que tiene, aparte de Twitter, tiene Instagram. También tenemos el Instagram de la Delegación de Estudiantes. Entonces, que ahí también se cuelga todo. Que se cuelga que hoy a las 10 había que estar aquí. Que se cuelga que el próximo día... Había que estar. Porque si lo colgamos después de que ya teníais que haber estado, no. Lo colgamos antes. Exacto. Que hay una charla, que hay unas actividades, todo se pone ahí, ¿de acuerdo? Entonces, estaría bien que lo siguieseis y tuvieseis en notificaciones activadas para saber lo que hay, cuándo se empiezan algunas actividades o si hay cualquier cosa que os interese. Sí, por favor, yo quiero insistir en eso, en que os hagáis de las redes de la facultad, porque hay muchísima información ahí que luego estáis diciendo, pero es que no me ha llegado información. ¿Vosotros sabéis lo que cuesta
las redes sociales, por el tiempo que le dedicáis. Bueno, pues tiene que haber aquí personas que se dediquen a estar poniendo esos anuncios, esos avisos. Entonces, por favor, haced que ese trabajo valga la pena, porque que si no, entonces queremos que el mayor número de personas siga las redes de la facultad. Que ya acabamos, ¿eh? La biblioteca, según salís, por la cafetería, al fondo, a la izquierda. Ahí, con el carnet de la UBA, tenéis préstamo de libros, tenéis préstamo de ordenadores. Aparte, algo que está muy bien y que poca gente lo coge, por lo menos de aquí de la facultad, con el carnet de la UBA podéis reservar salas en las que podéis estar preparando presentaciones, que tenéis unas pizarras monísimas blancas con unas mesas para trabajo en grupo, que no molestáis a nadie, que no se os escucha. Entonces, que si lo necesitáis, que si queréis preparar cualquier presentación que tengáis de clase, podéis ir y pedirlo ahí en la biblioteca, ¿de acuerdo? Y todo el préstamo de libros para todos los trabajos, ahí lo tenéis también. Las novatadas. Algunos ya están pintados y todo. ¿Y solo eso? Por nuestra parte, por lo menos dentro del campus, las novatadas, recordar que están prohibidas. Que no estáis obligados ni obligadas a hacer novatadas. ¿De acuerdo? Que no sois más ni menos por decir que sí vais a las novatadas o que no vais. Que no dejéis, si participáis en ellas, que hagan ningún tipo de abuso. O sea, que se os respete. De todas las formas posibles, ¿de acuerdo? Que hay gente que llega el primer día y está muerta de miedo por las novatadas. Que no quieres, no participes, que hay clase. No sé si alguien se acuerda de los veteranos, de que hay clase. De que dentro del campus no se pueden realizar novatadas, ¿de acuerdo? Si hay cualquier problema, porque se harán, se terminarán haciendo, cualquier cosa y necesitáis ayuda, ya sabéis, ¿de acuerdo? ¿Dónde estamos? Y nada, muchas gracias a todos y bienvenidos y bienvenidas.